6 de octubre se celebró en San José, allá en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños, el Campeonato Nacional de Físico-Culturismo. Nosotros, de previo a ese certamen, quisimos acompañar el trabajo de preparación de uno de los representantes de nuestra provincia, de Punta Arenas, en este campeonato tan importante en esta disciplina de los músculos. Me refiero a Abdul Román, que él es también uno de los amigos nuestros, dicho sea paso, estudiante avanzado de enfermería, ya graduado principalmente, y además combina la parte de salud con su responsabilidad, con su estudio, con su ilusión de insertarse en el mercado laboral de la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero hablemos un poco de la preparación, Abdul, contanos cómo ha sido o cómo es que vos ingresás a este mundo de lo que son las pesas, de los gimnasios. ¿Hace cuánto comenzaste? Antes de hablar del certamen del 26 de octubre, hablemos un poco del Abdul de hace cuánto tiempo está dedicado a estas disciplinas. Ok, bueno, yo inicié hace 17 años. ¿Qué edad tenías? Acerca de 16, 14 años por ahí fue el que me metió en el deporte, fue mi hermano mayor. Hace, ¿qué? Aproximadamente, sí, 15, 16 años, él iba a correr mucho a la playa y en ese momento no había muchos gimnasios, entonces yo siempre, como decimos aquí en el puerto, me le pegaba el corte y él me decía, no, que usted está muy pequeño para ir y entrenar así conmigo. Entonces, no, no importa, yo te sigo. En el transcurso de ese tiempo, pues yo lo seguía y él empezó a ir al gimnasio. En ese momento estuvo el gimnasio de uno en el Roble. Prácticamente que le rogaba yo para que me llevara a entrenar porque estaba muy pequeño en ese momento. Entonces lo que hacía era más que todo como correr y trabajar ahí cardio. Empecé ya a lo que es pesas ya fuerte, como a los 17 años ya. Empecé a meterme ya fuerte ahí en los gimnasios que empezaron a abrir en Punta Arenas. En esa época, recuerdo que no tenía dinero porque estaba estudiando en el nocturno. El dinero que yo recibía, tal vez de mis papás en ese momento, lo guardaba, no comía en el colegio, lo guardaba para pagar la mensualidad en ese momento del gimnasio porque ahí no tenía solvencia económica en ese momento para poder pagar por mis propios medios el gimnasio. Entonces hacía todo lo posible por tal vez no comía en ese día, porque realmente no sabía que lo importante muchas veces de esto era la alimentación. Entonces lo que hacía era no comía y recogía el dinero para pagarme el gimnasio. Esa motivación y esa es una convicción, entonces, o sea, lo tuviste claro, querías hacer gimnasio, querías hacer, esa convicción inclusive de dejar de comer y de guardar y ahorrar es para estar. ¿Cómo era tu cuerpo antes, a esa edad, a los 14, a los 15 años? Realmente era una persona, una persona delgada, pero muy definida. Era lo que llamamos fibrosa. Genéticamente andaba normalmente uno como hombre siempre trabaja la parte de arriba porque en ese momento uno desconoce, de la cintura hacia arriba. Pues empezamos a trabajar ahí, era delgado y empezamos a trabajar a partir de, empecé a agarrar reconocimiento, no sé, unos 5 o 6 años después de que empecé a trabajar ya general, porque uno ve personas que realmente y solamente la cintura para arriba trabaja, entonces se ve muy parecen mal. Conos. Exactamente, el famoso Bob Esponja. Entonces empezamos a trabajar ya lo que es general, para ver una forma, una estética, verse estéticamente mejor. Entonces empecé a investigar qué deportes habían relacionados con esto, de formar tu cuerpo, cada músculo, tener una simetría perfecta. Y empecé a incursionar en revistas, en cosas así como, no sé, en ese momento no había como mucho internet, entonces investigando libros y cosas así, tipos de ejercicios, cómo lograr la máxima hipertrofia en algunos músculos, no sé. Empecé a trabajarlo, empecé a formarme ya una simetría en mi cuerpo, no solamente la cintura para arriba, sino que ya verse estéticamente bien. Y empecé a investigar igual como en competencias, en ese momento casi no hacían, solamente fuera del país. Y las pocas que habían, yo me metía ahí y empecé no ganaba, pero me sentía bien porque llegué a participar y sentía que pues tal vez quedaban en lugares y que eliminaban a otros y yo quedaba ahí en cuarto, tercero. Entonces decía, puña, tengo futuro, voy a seguir
pulseándola. ¿Eso te motivó? Exactamente, y ahí siempre, ya, y no he aflojado, no he aflojado, la verdad. Hoy por hoy, Abdul, sos entrenador personal. Correcto, sí, certificado. ¿Qué consiste eso? ¿Qué consiste un entrenador personal? Y certificado, además. Ah, ok, bueno, más que todo experiencia, ¿verdad? Uno gana la experiencia con los años y saber y conocer cómo funciona el cuerpo, para no lesionar a alguna persona o igual uno mismo, porque de nada vale entrenar y tal vez no sabes qué músculo estás trabajando y estás trabajando como decimos a lo loco, ¿me entiendes? No decir voy a trabajar este tipo de ejercicio para este músculo. Entonces, eso de ir a certificarte y eso, tal vez meterte a cursos de entrenador personal te hace crecer, crecer para tratar mejor tu cuerpo, igual dar un mejor servicio al cliente, ¿no? Nosotros estamos, amigos televidentes de Color TV, estamos generando esta nota previa a lo que fue el domingo 26 de octubre, día del Campeonato Nacional de Físico-Culturismo. Después de la pausa, les traeremos a ustedes lo que se vivió en San José ese domingo y cómo los porteños vivimos una jornada más del Campeonato Nacional de Físico-Culturismo. Ya volvemos. Se llama la casita del camionero, pero todos tenemos un lugar donde comer. Ubicado estratégicamente sobre la carretera costanera, a la altura de Barranca, contigua a la estación de servicio, se encuentra la casita del camionero. No importa la hora en que usted necesite alimentarse, nosotros le atendemos con el mejor de los servicios y principalmente la mejor de las comidas. Somos la casita del camionero. Venga, disfrute, aliméntese bien y siga su camino. Hola, soy Alexander de Santa Cruz, Guanacaste. Los invito a la casita del camionero. Excelente comida, está riquísimo. Les la recomiendo. El Campeonato Nacional de Físico-Culturismo de Costa Rica 2014 se desarrolló el pasado domingo 26 de octubre en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños. Nosotros estuvimos de cara en la preparación de uno de los atletas que participó en este Campeonato Nacional, un puntarenense vecino de Chacarita, Abdul Román, y nosotros también pudimos conversar con él acerca de la preparación con conciencia que él estaba haciendo para este certamen. La tarde del 26 de octubre estaba destinada para que 165 atletas se disputaran el Campeonato Nacional, todos en cada una de sus categorías. Físico-culturismo desde los pesos de los 60 kilogramos y hasta mayor a 85 kilos fueron disputándose uno tras otro. También participaron mujeres en cada una de sus disciplinas, en cada una de sus categorías, en bikini y en body. Y por supuesto, aquella tendencia que está recientemente aprobándose por la Federación Internacional de Físico-Culturismo, que les permite a algunos hombres que no desarrollan su preparación en los gimnasios para tener la participación en físico-culturismo, sino que en una nueva técnica que se llama Men Physique. Nosotros en Color TV le quisimos dar seguimiento no solamente a un porteño, sino a los esfuerzos de cientos de personas que dedican sus vidas y sus horas, ya sea en las mañanas, en las tardes o bien por las noches, a la práctica de los gimnasios. Conversamos con Evaristo Cortés, el campeón nacional que resultó revalidando su título ya tras 20 años. ¿Por qué tiene éxito Evaristo Cortés? Lo conocemos acá también en Color TV. Nos encontramos desde el Auditorio Nacional en el Museo de los Niños acá en San José de Costa Rica
en el certamen de la nota que veníamos presentándole de la participación de los puntarenenses. Sin embargo, antes abordamos a Evaristo Cortés, quien es el campeón nacional absoluto en este año 2014, pero además tiene una importante cantidad de éxitos logrados a través de la historia y ya son muchos títulos. Evaristo, bienvenido a Color TV. Muchas gracias por la oportunidad y estoy aquí de una vez más. Es mi campeonato número 20, 20 títulos nacionales en diferentes pesos de 65 y 70 kilos y 3 de la categoría máster, más de 40 años. Y bueno, gracias a Dios y la bendición de Dios que me ha dado esta simetría, gracias a mis padres y al esfuerzo que hago día a día y la disciplina que he tenido constantemente, que o sea, son años de años de estar practicando fisiculturismo. Ya tengo 42 años y... Es una vida sana, Evaristo, es sin drogas, es sin alcohol, es sin vicios. Esa es la diferencia cuando haces una vida, cuando haces un físico así como yo lo declaro a la gente, totalmente sano, sin esteroides, sin drogas. Por eso es que uno dura tanto, esa es la consecuencia de mi carrera. Tengo ya 23 años de estar en fisiculturismo, he logrado 20 títulos nacionales y 3 máster. O sea, son 23 títulos ya que cuento. Y prácticamente soy subcampeón de Centroamérica y el Caribe. El año pasado quedé campeón, estoy de 15 a nivel mundial y me he fogueado con los mejores del mundo y prácticamente todo lo he logrado y gracias a Dios y siempre he dicho a toda la gente y jugando limpio. Si fuera con esteroides no tuvieras tantos años ya en vigencia. Creo que si hubiera sido con esteroides mi carrera hubiera sido muy corta, que es la mayoría que le pasa. Los que usan esteroides es poquito lo que duran, o sea, suben muy rápido pero se pierde muy rápido porque es como cualquier otro vicio, ¿no? No es como cualquier otro vicio, es el vicio peor de todos los vicios porque todavía el que toma licor o el que fuma algo así, el cuerpo le aguanta más, los esteroides no aguantan tanto. Bueno, felicitaciones de verdad. ¿Oriundo de dónde? Oriundo de Cachí, de Paraíso. Y bien, el momento para que Abdul, el porteño que estaba participando y representando a Punta Arenas en el campeonato, llegó. Nosotros tuvimos la oportunidad incluso de estar con las cámaras de Color TV minutos antes de que él entrara en participación. ¿Cómo era su preparación? ¿Cómo estaba él preparándose anímicamente para salir al escenario y mostrarse ante los 5 jueces que estaban allí de parte de la Federación Costarricense de Físico-Culturismo? Lo vemos a continuación en estas imágenes de nuestro compañero Fernando Lostalo Espinosa. El trabajo, la dedicación, la disciplina de Abdul Román le deparó que en su categoría de los 60 kilogramos resultara convertirse en el campeón nacional de Costa Rica de físico-culturismo. Muy bien por Abdul, muy bien por su gimnasio acá en Chacarita de Punta Arenas. Cuando las cosas se pueden hacer bien y se quieren hacer, se logran. Turismo. Se va a estar definiéndose entre estas dos personas. Segundo lugar, para la atleta con el número. Segundo lugar, 67, Alberto Fena, campeón nacional. Sos campeón nacional en tu categoría, ¿y qué significa para vos, Abdul?
Bueno, la verdad que primeramente a Dios gracias, porque la verdad fue un gran sacrificio. Durante 6 meses estuve preparándome, dieta, entrenamientos, arduo trabajo en cardio, etcétera. Igual agradecer a mi familia, porque siempre estuvo conmigo apoyándome, al gimnasio Ainoán allá en Chacarita. Y aquí están los logros, ¿no? Disciplina, arduo trabajo, perseverancia y amor al deporte. Siempre hay un resultado positivo y aquí estamos, gracias a Dios, con un primer lugar a nivel nacional. Siga ahora, Abdul. Bueno, sueños grandes. Si Dios lo permite, pienso escalar fronteras. Más allá, tal vez de encontrar algún profesionalismo en el deporte. Paso a paso, va a ser lento, pero siempre positivo.